Rihanna volvió y esta vez viene con un lanzamiento que te va a encantar y es que, pues te voy a contar todos los detalles acá. Te doy la bienvenida, quédate conmigo hasta el final porque esto es Famous Close Up. Está muy claro entonces que Rihanna está conquistando nuevamente el mundo entero y esta vez a través de su último lanzamiento, que solo significa realmente que finalmente ha escuchado nuestras oraciones. Y es que viene con este lanzamiento de Fenty Skincare que ha llegado para hacer que nuestra piel pues luzca mejor que nunca. Hace algunos días Rihanna anunció por medio de sus redes sociales obviamente que ya estaba lista para lanzar lo que sería la nueva línea de cuidado de la piel y ya sabemos que esto se va a consentir en una de nuestras, bueno, se va a convertir realmente en una de nuestras opciones favoritas para consentir nuestro cutis, para cuidar nuestra piel y obviamente para seguirle los pasos a Rihanna. Desde hace algunos años ya sabíamos entonces que existía esta posibilidad de que ella lanzara una nueva línea de skincare que estuviese pues en sus planes, ya que en el año 2019 varios medios de comunicación reportaron que la cantante había solicitado una patente con el nombre Fenty Skin. Ahora pues realmente las sospechas finalmente se disolvieron, son ciertas, han sido confirmadas, ya que por medio de sus redes sociales la celebridad anunció entonces que la fecha del lanzamiento de sus productos está mucho más cerca de lo que esperábamos. Como ustedes saben, va a ser el próximo 31 de julio de este año 2020 y es que definitivamente este 2020 no todo ha sido malo. La marca de cosméticos de Rihanna, Fenty Beauty, estará a la venta entonces a través de Sephora alrededor del mundo entero. Sin embargo, también parece que la empresaria ha decidido tomar lo que sería una ruta diferente para vender su línea skincare. Según esta información que publicaron por la marca, pues la única forma de comprar los productos, los nuevos productos que vienen siendo para el cuidado de la piel, van a ser a través del sitio web FentySkin.com. Allí van a estar disponibles en algunas tiendas también, pero según los videos promocionales de lo que sería esta nueva marca, se pueden esperar incluso que los primeros productos se vendan pues obviamente muy rápidamente y estos serían un limpiador facial, un tóner y un hidratante, para que sepan más o menos de qué va la onda con toda esta situación. Aún así, pues Rihanna no ha hablado sobre los próximos lanzamientos de Fenty Skin. Lo que sí sabemos entonces que los empaques de como tal de los productos van a ser friendly, ya que Rihanna ha trabajado muy duro por todo este tema de que sean amigables con el medio ambiente. Es una de sus principales visiones, entonces ya tenemos eso adelantado. Desde entonces que Rihanna ha asegurado entonces que creó Fenty Beauty, ha dejado muy claro entonces que también la diversidad de géneros de todo el mundo es algo muy importante para ella y es que pues también lo va a aplicar en todas sus marcas. Es por eso que la nueva línea skincare deja que todo el mundo esté incluido, no deja a nadie atrás, es para hombres, mujeres y cualquier persona que no se identifique con un género como tal, así también como para todo tipo de piel. Así que si tú estabas buscando innovar lo que sería tu equipamiento para cuidar tu piel, cuidar tu cara, cuidarte y consentirte un poco, ya sabes que este 31 de julio viene esta nueva pues versión de Rihanna que no solo nos va a seguir regalando buena música, que no solo disfrutamos esa etapa de ella como cantante, sino también ahora la veremos en nuestra nueva onda de empresaria. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, qué opinan, déjenme sus comentarios, pues ya saben qué hacer además de suscribirse a nuestro canal y comentarnos, pues compartir este video para que más personas se nos sigan uniendo acá en nuestra comunidad y déjenme saber también qué producto piensan que va a ser el más vendido o cuál sería el producto que ustedes más necesitan. Déjenme sus comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.